Un ser guardián de los bosques frondosos, donde la penumbra fresca otorga resguardo a los tréboles, el musgo y demás seres del reino vegetal, tanto físico como elemental. El leprechaun está íntimamente ligado al dragón de los tréboles. Son inmensos y su guarida está compuesta por un lecho de musgo, donde los rayos de sol se cuelan, bailando como un hada traviesa. A veces se le ve con el ojo abierto mientras dormita, manteniéndose vigilante de las sombras para evitar la decadencia de esos lugares, y así su humedad sea permanente. Su hálito, mientras respira, concede esa atmósfera húmeda y rica, donde el suelo de un bosque sano y potente puede prosperar. Ahí está el comienzo de un bosque. El lecho es muy importante, la base, el comienzo, la semilla que germinará en un nido oscuro y resguardado desde el vientre de mamá, la tierra preciosa que habitamos, muchos de nosotros con infinito amor. La prosperidad, el útero, el nacimiento de algo grandioso, la abundancia de todas las cosas. Y ahí comprendemos por qué simpatiza con los leprechaun. Los tréboles son indicio de humedad y de zonas bien nutridas. Un bosque próspero, sano, gigantesco y eterno. El leprechaun es el duende de la abundancia. El oro se saca de la madre tierra, de cuevas, de su útero oscuro que crea vida. La abundancia y la prosperidad. Dicen que si encuentras un trébol de cuatro hojas da suerte o te conecta con el mundo elemental. Pero poco vas a conseguir arrancando hojas, flores y ramas para conseguir algo que precisamente un elemental estaba creando o cuidando. Hablaré acerca de esto si queréis. Las ofrendas son muy importantes y hay que saber hacerlo bien. No solo cuenta la intención en este caso. Los tiempos han cambiado y con ello todo lo que nos rodea. Espero que os haya gustado la historia del dragón de los tréboles. También lo llamo el dragón celta, ya que su guarida está en Irlanda, bajo el precioso musgo.